pasó en Ayacucho? ¿Qué pasó con Chemo del Solar, que fue expulsado de la cancha? Con el respeto de Chemo, sabes que lo conozco de hace muchos años, por más que no nos entrevista, pero un tipo ecuánime, tranquilo, profesional. ¿Pero qué le pasó a Chemo, que acaba el partido y se mete a la cancha en Ayacucho a recriminar directamente a un jugador de la Renzo Garcés, que él lo trajo de la San Martín, que era su figura la San Martín, chico joven, que yo revisando las imágenes de los 12 minutos que jugó Garcés, tiene responsabilidad directa Garcés en el empate de Cristal, que ganaba 2-0, empata 2-2, o sea, es tanto para recriminarle en la cancha a un jugador delante de todos. Por una jugada puntual, primero vamos a... No, pues no es que estamos corra, viendo no esto. No me corro nada. Primero vamos a ver esto y después mismo lo echemos. Irving Ávila y Aquino. Abría la cuenta. Ya. Y ahí va. Mimbela descuenta. Golazo, se la come. Ese gol de Aviana. Se la come todita. La de Viana. Claro, ahí la culpa de Viana. Se la come toda Mauricio Viana. No, buen arquero, pero se la come, pero ese golazo de Mimbela. Y como... acá, el centro... Ojo, al que le ganan el salto es a Bayón. Sí, no decía Garcés, que era Garcés arriba. Pensé que era Garcés arriba. Decía que querías lapidar a Garcés, no, y es Bayón no, el que calcula mal. Yo no quiero lapidar a nadie, menos un chico de 20 años. A ver, explícame esto, y ahora sí. Ah, está mal, pues. Está mal, está ¿no? muy o sea, mal. Chemo no puede hacer claro, eso. Ya pide disculpas. Después pide disculpas, claro. Veremos su mensaje en el Twitter, pero no entiendo bien. No, además, claro, Chemo. Y en la jugada también se ve que Viana va y recrimina a Garcés. Mal. Y Garcés le responde, está justamente en el momento del cambio. Vamos a ver la jugada en la cual Viana le dice algo subido de tono a Garcés. Garcés le responde. Claro. Ahí está, mira. Viana, que salva la jugada en el 3-2, ¿ah? Va y le dice algo a Garcés. Garcés le responde. Y creo que ahí es que Chemo salta y tenía preparada... La tajada de Viana es espectacular. Tenía preparado el discurso hacia Garcés. Claro, o sea, le ganan el vivo a Garcés, además, eso está clarito. Se hace en el camarín, claro, creo yo, no delante de todo el mundo. Claro, se corrige en privado y se alaba en público. ¿Cómo? Se corrige en privado y se alaba muy en bien, público. Muy buena, claro. Muy buena. Mira, ahí está Chemo, sale expulsado, bien expulsado, porque ahí me parece que reclamaba un offside. Además invade la cancha. Exacto. Lo saca Alarcón de la cancha, Joel lo saca de la cancha. Y apenas acaba el partido, va corriendo Chemo en busca de Renzo Garcés para recriminarle una jugada puntual que debe ser la de cabeza que casi acaba en el 3. Mira. Si no lo detiene Cazulo a Chemo, se le va encima a Garcés. Bueno, sí, sí, se equivocó definitivamente, pero hay que reconocer que después pidió disculpas. Vamos a ver. Pata Chemo, ¿no? No, ni padre. Yo me acerqué rápidamente a Renzo Garcés para recriminarle por una jugada puntual en el desarrollo del partido. Definitivamente es una situación que no la tendría que haber hecho en la cancha, lo tendría que haber hecho en el vestuario, en la intimidad del vestuario con todos los jugadores. Producto de la calentura, me descontrolé en ese momento. Yo ya hablé personalmente con Renzo y hablé también con el grupo de jugadores para manifestarles mis disculpas por este incidente ocurrido al finalizar el encuentro del día de hoy. Y también lo manifiesto públicamente, ¿no? Las disculpas hacia Renzo Garcés y hacia todos los futbolistas del Sporting Cristal. Para que veas que no es mi pata, se aplaude lo que ha hecho Chemo del Solar, pero no es primera vez que le pasa. Le pasó en Montevideo como técnico de la selección peruana, cuando nos goleó, tenía el dato Carlitos Lázaro, que nunca nos goleó Uruguay. ¿Me das el papelito que quedamos arriba? El papelito, 2008, pero el papelito manda. Cuando nos goleó Uruguay, Chemo también recriminó, insultó a algunos jugadores en el borde del campo, ¿no? ¿Te acuerdas que decía otro, en ese diálogo de Butrón con Hamilton Prado? Así como yo siempre he destacado el don de gente de Chemo, buen entrenador, cuando todos lo mataban, también hay que decirlo, que ya le pasó una vez, ahora está más maduro y tiene que evitar esas cosas. Es que la coyuntura es complicada, ¿no? No le ha ido bien en la Copa Libertadores. Y bueno, Cristal evidentemente ya había campeonado con Soso, él esperó a hacer una buena campaña internacional, ¿no? Y por más que le pida disculpas a Garcés ahora en las redes sociales, mañana cuando va a entrenar Garcés, o sea, un chico más joven, que él lo trae de la San Martín, vamos a ver si ahora el carácter de Garcés, para ver si se levanta o se achica completamente después de que el entrenador lo ha recriminado en la mismísima cancha en Ayacucho. Claro. Como indicándole de manera directa, bueno, que es responsable de, bueno, ese empate, bueno, con sabor a derrota. Vamos, Garcés también tiene que demostrar el temple que tiene, ¿no? Y de qué está hecho, ¿no? Tampoco se puede dejar a milanar porque te gritaron dos palabras, esto es fútbol, hay códigos. Eso me gusta, verte así, frontal. Verte frontal me encanta, me encanta. Muy bien.